profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ah, ah. Cuán amables son tus moradas.
siempre inmo la voz y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré y me regocijaré. Thank you.
Amén, amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, esperando que sea la voluntad de Dios. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos permites, Señor, el encontrarnos de esta manera, Señor, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, sabiendo de que ya no hay más tiempo, Señor. Estos cuerpos perecen, pero hay algo que saldrá de esta tierra, Señor, como dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esa es la firmeza que tenemos, oh Padre, que nos entremos rápidamente en la cena de tu palabra, Padre. En esta tarde queremos comenzar e iniciar, oh Padre amado, la lectura de estos gloriosos mensajes que nos hemos propuesto, oh Padre, día a día, Señor, significando de que es el comer el libro, Señor, para profetizar nuevamente, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Padre. Te lo pedimos en esta tarde que tú nos guíes, Señor, en todo lo que hagamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar, a continuar con este mensaje titulado ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 56 al 65. 56. Ahora, ¿qué sucede cuando el viejo espíritu ha salido de un hombre? La Biblia dice, el diablo ha salido de un hombre. Camina en lugares secos y vuelve y encuentra la casa toda barrida. ¿Saben ustedes lo que pasa? Una vez vivieron un viejo callejón de botes de basura. Entre paréntesis, eso es correcto. Donde viven todos los demonios y ratas y todo lo demás. Alborotos, peleas, contiendas y argumentos. Pero cuando el Espíritu Santo entra, él no puede vivir en un lugar como ese. Esa es la razón por la que la gente de hoy quiere gritar y chillar y proseguir, pero después vivir cualquier tipo de vida. Cuando el Espíritu Santo entra, toma la gran excavadora de Dios y viene y escarba ese viejo callejón, saca la suciedad, la entierra en el mar del olvido y explana un lugar limpio y grande y pone encima una gran y enorme mansión y él vive allí. Y las flores del amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, misericordia, amabilidad y fe florecen alrededor de esta casa. ¡Gloria! Párrafo 57. Eso es. Tengo que dejar de predicar. Ni siquiera he llegado a mi texto todavía. Miren, eso es. Cuando el Espíritu Santo entra, las latas de basura, las ratas, las mentiras, murmuración, el egoísmo, la indiferencia con otros cristianos, todo es sacado. Y si todavía los tiene, eso demuestra que el Espíritu Santo nunca ha explanado su vida. Amén. Deshágase de sus ratas. El Espíritu Santo les quita las diferencias, los llena de amor, alegría, paz. Miren en los flores floreciendo por todos lados. Satanás simplemente no puede poner su sucio pie allí porque su vida está muerta. Y usted está escondido en Dios por medio de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produce? Pues el Espíritu Santo está viviendo allí. Estas flores simplemente acompañan al Espíritu Santo. Ahora, ustedes no pueden ir a conseguir alguna de esas flores artificiales y ponerlas en el patio, porque no tienen ninguna vida en ellas. Y ustedes dicen, bueno, me uní a la iglesia, supongo que voy a tener que ser de esta manera. Usted es un desgraciado miserable. Eso es correcto. Pero cuando el Espíritu Santo está allí, él simplemente ama automáticamente. Oh, pudiera arrancar todos los cabellos de su cabeza. Esa vieja unitaria, esa vieja trinitaria.
Esa vieja, esta, aquella o la otra. Oh, yo no hablaría con ella. Iré a esa reunión. Oh, tú, viejo fariseo. Párrafo 58. Un fariseo quiere decir un actor. Usted solo está tratando de actuar religión. Si tuviera el verdadero Espíritu Santo allí, él pondría un amor en su corazón por cada hombre que crea el nombre del Señor Jesucristo. Fariseo significa actor. Usted está intentando actuar algo que no es. Usted tiene una flor artificial. Su casa está hecha de cartón y las ratas se la han comido. Eso es correcto. El Espíritu Santo pone en marcha a la iglesia. El Espíritu Santo es el amor de Dios, pues los hombres que trataron de expresar el amor de Dios, uno de ellos dijo: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que el hombre pudo redimir de su pecado atroz. Párrafo 59. Eso es lo que Phineas necesita. Eso es lo que necesita el mundo. Eso es lo que la iglesia tiene que tener: amor, alegría y paz. Y luego todos sus escrúpulos están resueltos y somos una gran iglesia unida que continúa hacia la gloria de Dios. Oremos. Piénselo. Depende de ustedes. Esta es la palabra. ¿La recibirán o la rechazarán? ¿Son culpables? ¿Está viviendo en el callejón del diablo tratando de hacer actuar como un cristiano? ¿O está el amor de Dios fluyendo y las flores están floreciendo para siempre alrededor de la gran casa santa de Dios, donde en realidad solo la santidad de Dios produce estas flores? Un dulce aroma está alrededor de ustedes todo el tiempo. No escuchan ninguna crítica, no le presten atención. No importa, es tan dulce y fácil porque el Espíritu Santo está allí, ahí haciendo tic-tac en su vida. Si no es así, con cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, levantarían su mano, no a mí, sino a Dios, y dirían: Dios, sé misericordioso conmigo y dame ese tipo de vida. Lo harán. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, y a usted, a usted, a usted. Sí, por aquí usted, Dios, ve cada mano. Él conoce su deseo, arriba en los balcones, por todas partes. Ahora, recuerden, amigos, soy solo un ministro. Solo puedo hablar con Él, me dice que hable. Trato de seguirlo a Él y permanecer en la palabra. Párrafo 60. Ahora, si esa vida no lo acompaña, no importa, yo hablo en el nombre de Cristo. Ustedes dicen: hermano Branham, he tenido algunas experiencias maravillosas. Eso no lo hace, hermano. Jesús nunca dijo: por su experiencia los conoceréis, sino: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, longanimidad, mansedumbre, amor, paciencia, bondad, dulzura, fe. ¿Está eso acompañado su vida? No se dejen engañar por el camino, amigos. Esta pudiera ser la última vez que tienen la oportunidad para examinarse. Mejor háganlo. Párrafo 61. ¿Cuántos más aquí? Muchos de ustedes deben levantar sus manos. Ustedes saben lo suficiente. Que Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanten sus manos. Dios lo bendiga. Solo levanten la mano. Dios le verá. Que Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Arriba en el balcón. Ahora, ustedes son los jueces. Recuerden, yo, Dios le bendiga, dama, todos en oración. Yo me voy a parar frente a ustedes en el tribunal del juicio. Y ustedes van a dar una cuenta de lo que hagan con este mensaje esta tarde. Su mente, la forma en que ustedes están pensando ahora va a vibrar en la pantalla del radar de Dios en el día del juicio. Si es 1000 años a partir de hoy, todavía vibrará. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Está esa cosa en su vida? Entre corchetes, se da un mensaje de profecía. Con las cabezas inclinadas, ahí está la palabra del Señor para ustedes. El mensaje respaldó exactamente lo que dije. Párrafo 62. Ahora,
¿Vendrían en confesión sobre la predicación de la palabra del testimonio del Espíritu? Ahora, ustedes conocen su corazón. Yo no. Ustedes conocen su corazón. Vengan aquí, aquí abajo, alrededor del altar. Permítanme tomarlos de la mano. Parémonos aquí y oremos y pidamos a Dios que quite ese viejo egoísmo de usted, esos viejos altibajos que les están molestando y vengan aquí, párense aquí y reciban hoy un espíritu nuevo en su vida. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, ya he gritado, he hablado en lenguas. Eso está bien, eso es bueno, está bien, pero estoy hablando de otra cosa. Vengan aquí ahora y obtengan el muelle principal en su corazón. Esa cosa, Dios le bendiga, Señor. Eso es bueno salir para ser el primero. Me gusta eso. Venga aquí ahora mismo. Si no tiene esa clase de vida después de esta noche, tal vez esté demasiado lejos para usted. O ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia. No importa a qué pertenezcan. Venga aquí. Usted debe pertenecer a Cristo si es culpable. Venga. Párrafo 63. Así es. Salga del balcón, bajen, ahora recuerden, ustedes dicen, hermano Branham, he escuchado los mensajes tantas veces. Este puede ser el último también. Cúmplase siempre, entre paréntesis, están en oración en todas partes. En mí tú creer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Del paracleto, dame la unción. Oh Dios, dueño absoluto, sé de mi ser. ¿No quieren ser así, llenos con su espíritu de modo que todos lo sepan? Que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Vengan, vamos, ustedes saben, amigos, hay más de lo que hay aquí. Lo que quieras de mí, Señor. Mientras están orando, Señor, escudríñame ahora. Haz lo que quieras. Tú, el alfarero, el Espíritu Santo, para producir una obra. Yo, el barro, soy. ¿Quieren que Él los reúna en un cuerpo de verdad para resucitarlos? Moldéame y hazme. No me hagas conforme a algún credo de iglesia. Ahora, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Estén en oración. Siento, no lo sé, siento que alguien no es exactamente honesto consigo mismo. Y si no va a ser honesto consigo mismo, ¿cómo puede ser honesto con Dios? ¿Cómo pudiera? Que Dios le bendiga, Señor, si usted en su propio corazón sabe que no está viviendo esa vida de gozo y en paz del Espíritu rendida al alfarero, todo es maravilloso, Dios está en la cena y no serán lo suficientemente honestos con ustedes mismos para venir a recibirlo. ¿Cómo pudieran ser lo suficientemente honestos con Dios? Ven, vengan. Párrafo 65, por último, hay varios de ustedes aquí que deberían de estar aquí parados. No me digan que no sé, porque sí sé. No yo, pero el Espíritu de Dios así me dice Él, ven. Una vez más ahora, eso está bien. Vengan, Dios le bendiga, pueblo. Haz lo que es. Solo oren ahora mientras están haciendo esto. Haz lo que quieras de mí, Señor. Disuelve mi vieja manera egoísta, ¿correcto? Esa es la manera de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Qué de ustedes en este lado? Muévanse aquí. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre, oh Dios, en mí tu querer. Solo haz lo que de mí, Señor, mírame y pruébame. ¿Pruébame por medio de qué? Tu palabra. Maestro, yo ruego, más blanco que la nieve, Señor, lávame y quita toda maldad. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga a todos. Me estamos lecturando y concluyendo ya este mensaje. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 66 al 75. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Predicada el 3 de marzo del año 1957, párrafo 66. ¿No van a venir el resto de ustedes? Vengan. Ustedes que sienten solo esa pequeña mancha que los mantendrá fuera.
¿Qué si esta es la última hora de la vida? ¿Cómo saben que no es la última hora de la vida? Ustedes están demostrando un esfuerzo honesto. Si la palabra salió en el Espíritu Santo, el problema de esto es con nosotros, pueblo pentecostal. Nos ponemos demasiados autosuficientes, ¿ven? Dios quiere hacernos diferentes. Dios quiere poner eso en nuestro corazón. Él quiere que seamos sinceros. Escuchen, amigos, permítanme decirles esto. ¿Por qué tomar un sustituto cuando los cielos pentecostales están ricos con lo real? ¿Por qué tratar de apoyarse sobre algo fantasioso? ¿Por qué tratar de confiar en un poco de emoción o alguna cosita en lo que no hay nada? Cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real, no tome un sustituto cuando puede obtener lo genuino. Párrafo 67. Pablo dijo, todas estas cosas que hago pasarán. Las lenguas cesarán. Todo lo demás pasará. Pero cuando el amor ha llegado, eso permanecerá para siempre. ¿Seguro? No tomen un sustituto. No, señor. Quiero el real. O quiero irme. Quiero ser un verdadero cristiano. O no quiero ser nada parecido. Quiero lo real. Nada más que lo real. Eso está aquí para ustedes. Los cielos pentecostales están llenos ahora mismo. Pentecostés no significa asambleas. Pentecostés no significa todos los de la cuadrangular reunidos. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Una experiencia. Experiencia que los constriñe al amor de Dios. Párrafo 68. Entonces, ¿qué son estas otras cosas? Son atributos, manzanas que caen del árbol, ¿ven? Pero no consigan las manzanas antes que el árbol. Consiga el árbol y él producirá las manzanas. Usted puede tener todas las señales y lo fantástico que desea recoger debajo del árbol y aún no tener el árbol. El árbol tiene la vida. Vean, están tomando algo que cayó del árbol. Primero obtengan el árbol y lo producirá por sí mismo. Pero si su árbol no está produciendo estas cosas, entonces hay algo mal. Eso es correcto. Eso es lo que ustedes necesitan. Vaya, miren, aquí de pie. ¿Están el resto de ustedes satisfechos de que hicieron una decisión correcta? Ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué diferencia hace? Bueno, es solo la diferencia entre la muerte y la vida. Párrafo 69. Quiere decir que si subo y me paro allí, ¿qué si no obtengo nada? Bueno, hermano, ¿qué pueden perder al probarle a Dios que quieren hacer un esfuerzo para obtenerlo? ¿Cómo lo va a recibir sentado ahí así? Haga un movimiento, párese, levántese y venga arriba. Confiese delante de la gente. Miren a estas personas aquí, miembros de sus iglesias, y ellos están testificando ante Dios y ante ustedes de que saben que su vida está escasa de esas cosas. Ellos pudieran haber hablado en lenguas, pudieran haber profetizado, pudieran haber predicado, pudieran haber hecho todas estas cosas. Sin embargo, ellos simplemente saben que allí adentro falta algo. Y ellos están dispuestos a confesarlo. ¿Me quieren decir que el Dios del cielo no mirará hacia abajo y honrará eso? Él tiene que hacerlo. El que a mí viene, no le echo fuera. Yo creo su bendita palabra y creo que cada corazón sincero parado en esta línea recibirá algo de la oración ahora. Yo lo creo. Párrafo 70. Solo piensen en lo que nosotros, las iglesias pentecostales, tenemos. Tomemos el Salmo de la Vida por un minuto. No sean como el ganado mudo que es llevado, que tiene que ser reunido en corral o algo más. Sé un héroe, destáquese.
La vida de grandes hombres nos recuerda que podemos hacer nuestras vidas inspiradoras y con su partida dejan tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro que navegue por él solemnemente, que navegue por el solemne océano de la vida, un hermano náufrago desolado, al verlas, vuelva a recobrar la esperanza. Párrafo 71. Oh, mis benditos hermanos en Cristo, vigilen su confesión. Ahora no se queden aquí pensando que no van a recibir algo cuando todo el cielo está lleno de sus bendiciones. Ustedes pudieran no estar entusiasmados. Tal vez ya han tenido mucho de eso. No se trata de entusiasmarse. No es el entusiasmo y lo emocional. Es venir reverentemente ante Dios. Es venir allí y decir, Dios, ahora yo creo. Y pon en mí eso que opera mi vida. ¿Cuántos de ustedes están aquí creyendo? Veamos sus manos. Ustedes ya están haciendo su confesión a Dios. Están levantándose y parándose aquí. Eso demuestra que usted es sincero. En eso demuestra que lo es. Párrafo 72. Ahora quiero orar por ustedes primero. Y luego quiero que oren por ustedes mismos. Pero primero quiero que se tranquilicen. Todo el mundo ahora. Si todos sienten que están absolutamente justificados en hacer lo que están haciendo. Si están seguros de que están justificados, no hay ninguna mancha en ustedes en ninguna parte, pero su vida está marchando solo de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, haciéndoles vivir la vida de esta Biblia. Si están satisfechos, recuerden, este día vendrá a juicio. Hermano, le digo que preferiría pararme ante mi pastor, mi iglesia y de todo, y hacerlo bien ahora mismo, que tratar de hacerlo allá, porque ahora tienen misericordia, entonces allá no tendrán, entonces estarán en juicio, ¿correcto? Entre corchetes se dan mensajes en lenguas o interpretaciones. ¡Oh, vaya, que el Señor! Se dan más mensajes en lenguas e interpretaciones. Párrafo 73. ¡Oh, Señor Dios nuestro! ¿Cómo te agradecemos por estos que están parados ahora? Solemnemente, Señor, venimos frente a todos los enemigos. Nos presentamos a ti como un sacrificio. Y como un día en que Israel estaba a punto de... El enemigo iba a tomar el campamento y el rey estaba hablando. Un hombre se paró en medio de ellos y profetizó y les dijo por cuál camino subir. Y, oh Dios, ellos hallaron que el enemigo estaba tan confundido que se mataron unos a otros. E Israel tomó el botín. Oh Dios, en esta hora en que hay tanta confusión sobre el mundo, que este pequeño grupo venga ahora al Señor Dios y que esta pequeña rueda llamada el Espíritu Santo, que Ezequiel vio como una rueda en medio de la rueda, girando en el aire. Oh, yo pido que todo corazón que está presente, oh, eterno Jehová Dios, oh, el gran yo soy, el todo suficiente, aquel que llamó a Abraham a su seno, que llame a estos tus hijos, oh, que ahora podamos tomar el seno de Dios y empezar a nutrirnos, oh, concédelo, Señor. Que todo creyente que sabe cómo extenderse por fe y se agarren de la palabra eterna de Dios y absorban en sus cuerpos el buen y precioso Espíritu Santo. Párrafo 74. Quita toda culpa y condenación. Aleja toda la culpa y que desde este mismo día que el Espíritu Santo de amor, gozo, paz y mansedumbre y dulzura y paciencia se establezca dentro de cada corazón aquí, Señor, como tu siervo. Yo intercedo por este grupo con todo mi corazón. Te ofrezco, Señor, este es el fruto del sermón. Estos son los que te estoy presentando. Como un predicador del Evangelio, te entrego estos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que el espíritu de amor y paz y gozo y entendimiento y mansedumbre
y dulzura se establezca en cada corazón. Que el Espíritu Santo disuelva esa indiferencia fría y almidonada. Que toda raíz de amargura sea arrancada por el afilado azadón de Dios. Por último, párrafo 75. Y que los manantiales de agua caigan del cielo, derramándose sobre sus secas almas, y que los frutos del Espíritu ofrezcan sobre esta agua de vida desde la roca herida. Oh, Eterno, concede la bendición. Ahora, solo mantengan sus manos en el aire y oremos. Todos oren ahora, por un momento, por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, mientras Él ora con usted, solo mantengan sus manos levantadas. No se vayan de donde están hasta que algo haya sucedido en su corazón para cambiarlos. Muy bien, hermano. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir en la vida cristiana? Este servicio estuvo presentado en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Que Dios bendiga a cada corazón. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Qué pensáis del Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 1 al 8. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje. ¿Qué pensáis del Cristo? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 3 de marzo de 1957. Párrafo 1. En la presencia del Dios Todopoderoso, ofrecemos oración. Nuestro amadísimo Padre Celestial, es en verdad un gran privilegio que tenemos al venir a ti en la manera de oración y con la gran promesa tras ella de que la oración cambia las cosas. Y en este día en que estamos viviendo, se necesitan muchos cambios y oramos que cambies todo lo incorrecto en correcto. Cambia la tristeza en gozo, cambia la enfermedad en salud, cambia el pecado en justicia. Cambia la penumbra en gloria. Concédelo. Concédelo, Padre. Oye las oraciones de tu pueblo mientras las ofrecemos a ti en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. El Señor More se acaba de encontrar y dijo. Hermano Branham, anoche predicaste 3 sermones en uno o 3 diferentes sermones. Él dijo, entonces, esta noche me encontró allá afuera y dijo, tú nunca predicaste 3 diferentes, pero trataste de poner 3 en uno. Y yo estaba tratando de hacer que él hablara por mí esta noche, porque tengo la garganta cansada. Pero me tocó en suerte hablar otra vez, la voluntad del Señor. Y solo tuve un corto tiempo recuperarme después de irme al lugar donde me hospedo. El Señor parecía dirigirme a esta porción de su escritura para leerle a sus hijos esta noche. Esa es en San Marcos el capítulo 22 y el versículo 41 y porción del verso 42. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ahora, deseo tomar como un texto las 5 palabritas de esta escritura. ¿Qué pensáis vosotros del Cristo? Párrafo 3. Hoy estuve tratando de llegar a ustedes en el servicio de la tarde con respecto al reloj, el pequeño muelle principal en el reloj, el cual hace todo el reloj lo que es. No quise ser descortés, pero solo quise mostrarles un cuadro de la condición de la iglesia. Estamos intentando mostrarle a la gente la caja tan fina que el reloj tiene, 14 quilates. O pudiéramos ser capaces de mostrarles qué fina carátula tiene o qué finas manecillas tiene.
o incluso las pequeñas joyas en el interior. Pero con todo este fino mecanismo del reloj, no tiene valor para ustedes, a menos que tenga el muelle espiral, que hace que todas esas cosas trabajen juntas para marcar el tiempo. Párrafo 4. Hoy la iglesia está intentando de prestar sus grandes y finas construcciones, sus cajas de 14 quilates o algo de ellas, una carátula inquebrantable. Y muchas veces estamos tratando de decirles de los rubíes que tenemos, los dones que están en la iglesia, y ellos están bien, no hay nada malo con ello. Y cuando yo trato de explicar o hablar sobre los diferentes dones en la iglesia y de cómo todavía todos parecen, no todos, entre paréntesis, perdónenme, pero muchos parecen estar derrotados mientras tienen estos dones. No es porque el don no es bueno, es porque el muelle principal no se está moviendo de la manera correcta. Ustedes pudieran sacudirlo y hacerlo marcar un par de veces, pero el muelle principal se mantiene marcado todo el tiempo y lo hace operar perfectamente. Párrafo 5. Ahora en esta pequeña porción de la escritura que tengo aquí, bajo consideración para un texto, es una cosita pequeñita, 5 palabritas. Pero lo que lo hace es porque es la escritura, el valor de la palabra. La palabra es muy valiosa. No importa si es una palabrita, es el valor de la palabra. La palabra era, en el principio, un pensamiento de Dios, y luego llegó a ser, después de un pensamiento. Una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios piensa de algo, luego cuando Él expresa su pensamiento, llega a ser un documento firmado. Y todo lo que Dios vale y todo lo que Dios es, está detrás de esa palabra. Ningún hombre es mejor que su palabra. Toda la Biblia es profetas quienes se han subido al lugar donde hablamos hoy de las águilas. Y Dios le ha permitido ver con anticipación lo que Dios habló en el principio, porque en el principio Dios conocía todo lo que sería alguna vez, desde el mero principio, así que ustedes ven el valor de la palabra. Párrafo 6. Hace algún tiempo oí por casualidad, hace unas cuantas semanas atrás, de un muchachito que estaba arriba en el ático, pasando el tiempo jugando, y se topó con una pequeña estampilla, no más de quizás media pulgada cuadrada. Y él tomó la estampilla y vio que era una antigua. Así que se escabulló donde un coleccionista de estampillas y recibió $1 por la estampilla. Ese coleccionista la vendió por 50. Y la última vez que oí de esa estampilla, valía más de cuarto de millón. Ahora no era la pequeña estampilla, el pedacito de papel que vale mucho. Es lo que está estampado en el papel, lo que le da su valor. Y nuestro pequeño texto esta noche no es el papel principal que es valioso, sino lo que está en el papel. Eso es muy valioso. Es la palabra de Dios viviente, lo que está estampado sobre el papel. Párrafo 7. Cuando fue dicho por nuestro Señor, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, así de infalible es la palabra de Dios, por pequeña que sea. Muchas veces pensamos que por alguna cosa es pequeña, que no es perceptible. Pero Jesús dijo que incluso un gorrión era, dos de ellos vendidos por un cuarto de centavo. Y ninguno de esos pajarillos pueden caer a tierra sin que Dios lo sepa. Dios se fija en pequeñeces. Ahora, ustedes dicen muchas veces, no puedo hacer mucho al respecto, las condiciones del día, pero solo una palabrita amable a alguien, una invitación, un pequeño testimonio, una sonrisita amable o un saludo al transeúnte pudiera significar más de lo que ustedes piensan. Es lo pequeño.
Párrafo 8. Hace un tiempo en Canadá, el fallecido rey Jorge visitó las provincias y mientras estuvo en la provincia de Columbia Británica, todos los maestros sacaron a los niños de la escuela para que pudieran ir y ver al rey. Y siendo esa su alteza, el rey, quien estaba ahí, pues todos ellos tenían banderas para mostrar su patriotismo hacia él. Y se suponía que los niños pequeños ondearían las banderas mientras el rey pasaba por allí. Y después que el rey pasó, la maestra vino y halló a una pequeña niña parada en la esquina, con su cabecita contra el póster del telégrafo, y lloraba como si su corazoncito infantil se hubiera roto. Y la maestra fue a ella para consolarla y dijo: ¿qué pasa, cariño? ¿No pudiste ondear tu bandera? Ella dijo: sí, maestra, yo ondeé mi bandera. Pues ella dijo: ¿no vistes al rey? Ella dijo: sí, maestra, yo vi al rey. Bueno, dijo, ¿por qué estás llorando, cariño? Ella dijo: yo sí ondeé mi bandera y sí vi al rey, pero soy tan pequeña que el rey no me vio a mí. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje ¿Qué penséis del Cristo? Un mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para continuar, hermanita Sara, por favor, el párrafo 9. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué pensáis de Cristo? Párrafo 9. Pero no es así como Cristo no... Pero no es así con Cristo. No importa lo pequeño que usted sea o qué tan insignificante usted puede ser. Pudiera sentirse, él ve cada movimiento que usted hace. Esta pequeña escritura contiene una decisión para la gente. ¿Qué pensáis vosotros de Cristo, su decisión sobre lo que es esa escritura? Preguntas ella, sellará su destino en eterno. Eso pudiera significar su sanidad esta noche, físicamente su concepto de lo que es esta pregunta puede levantar de la silla de rueda, pudiera significar la diferencia entre la muerte y vida para muchos de ustedes y amigos pecadores, pecador es eso pudiera significar su destino en eterno, lo que usted piensa de eso. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Sarita, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, ¿qué penséis del Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 10 al 18. Dios bendiga. ¿Qué pensáis del Cristo? Párrafo 10. Ahora, no importa qué tanto énfasis Chochuta tratara de ponerme en eso, aún no tendría ningún efecto para usted, a menos que lo reciba y lo acepte por usted mismo. No aplicada a ninguna organización o alguna denominación, o para mamá o papá, pero tiene que ser aplicada como su propio caso personal. ¿Cuál es su pensamiento de Cristo? ¿Lo que piensa que es Él? ¿Piensan de Él? ¿Es una persona muerta que murió hace 1900 años? ¿Piensan de él que él es otro, como Mahoma, Buda, algún filósofo o maestro, algún profeta o poeta? ¿O creen que él es el hijo infalible del Dios viviente, quien se levantó de los muertos y está presente aquí esta noche para darle el deseo de su corazón? Él dijo: ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Párrafo 11. Ahora, si está escrito en un papelito o lo que fuera, no significa demasiado, pero es el mensaje que eso profesa. Y es un perdón de pecado, es una sanidad de enfermedades, es un remedio para la preocupación. O eso contiene en ti todo lo que ustedes necesitan en esta jornada. Y todo lo que necesitará en el gran más allá, en la otra vida, todo está en lo que piensen esta noche de Cristo. Ahora, un perdón no es perdón a menos que sea aceptado como un perdón. Yo leí un artículo hace un tiempo donde había un hombre en la región occidental. Han pasado muchos años desde que el incidente pasó, pero el hombre era culpable y estaba sentenciado a morir bajo un pelotón de fusilamiento, y una persona bondadosa fue a tratar de persuadir al gobernador del estado, hasta que finalmente persuadieron al gobernador para que salvara la vida de la persona. Y cuando el culpable, quien era realmente culpable, fue puesto en libertad para obtener otra oportunidad de educarse y ser un ciudadano. Cuando el hombre vino con el perdón, el hombre que iba a morir rehusó recibirlo. Él no lo quería. Sin embargo, el gobernador había firmado su nombre, perdonado. Párrafo 12. Lo que había la diferencia era el nombre del gobernador y perdonado. Eso deletreaba perdón al hombre si él quería recibirlo. Pero si él no quería recibirlo, él tenía que pagar el castigo. Y el hombre lo rechazó y dijo: no lo creo, no lo aceptaré. Y el hombre fue fusilado el día siguiente. Entonces, este perdón regresó al gobernador. Y él había perdonado al hombre. Sin embargo, él era un cadáver. Entonces, eso fue juzgado en la Corte Suprema de la Nación. Y fue declarado que un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado. La salvación a través de Jesucristo no es salvación a menos que sea aceptada como salvación. Como si el mundo tan solo pudiera mirar a las grandes promesas de Dios y creerlas, que ellas son el perdón de Dios para la raza humana. Párrafo 13. Esta pequeña y antigua pregunta ha sido planteada a las mentes de la gente a través de los siglos sobre quién fue Jesús. Incluso hasta este día, entre muchas de las filas protestantes, y se cree y es enseñado que no fue el Hijo de Dios nacido de la Virgen, sino que él fue solo un profeta. Hace un tiempo, cuando nuestro amadísimo hermano Arden Bright, entre paréntesis, conmigo esta noche en la plataforma, y yo estuvimos en Zurich, Suiza, el famoso revivalista Billy Graham estaba terminando su servicio ese sábado en la tarde. Yo estaba comenzando el día siguiente, y allá en Suiza, la doctrina de la iglesia oficial es bajo la antigua traducción de Zwinglio, de que Jesús era el Hijo de Dios llamado el Hijo de Dios. Realmente fue el Hijo de José, llamado el Hijo de Dios, pero no nació de una virgen. Párrafo 14. Ahora, eso derriba todo fundamento del cristianismo. Él fue
o el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Su sangre no fue más que mi sangre o su sangre. El sexo no tuvo nada que ver con eso. El Dios Todopoderoso hizo sombra sobre la Virgen María y ella dio a luz al Hijo, Cristo Jesús, por la gran concepción acumulada por el poder del Espíritu Santo para formar la célula de sangre en el vientre de una muchacha que no conocía a varón. Y a través de esa sangre santa e inadulterada, mi fe descansa solemnemente sobre eso esta noche y nada más, para mi perdón del pecado. Y la razón que mi fe ha permanecido allí es porque realmente creo que esa era la sangre de Dios. Eso es porque ella tiene un lugar de descanso. Pero eso hoy está muy disperso. ¿Qué de eso? Solo llamemos unos cuantos testigos por unos cuantos minutos y hallemos lo que diría alguien que ha muerto. Párrafo 15. ¿Qué si esta noche pudiéramos llamar a su archienemigo Judas Iscariote? El mismo nombre Judas nos da escalofrío. Ahora, la palabra Judas no es un nombre tan malo, no hasta ese tiempo. Quizás muchos muchachitos judíos se llamaban Judas. No sé, pero quizás vino del nombre de Judá, la tribu, pero fue lo que Judas hizo lo que hace temer a la gente y estremecerse el nombre de Judá. ¿Qué hace el nombre de Jesús tan sagrado? Había muchos muchachitos llamados Jesús, pero fue lo que Jesús hizo y lo que él era, lo que hace su nombre tan reverente esta noche, que toda la familia en el cielo es llamada como él. No es tanto cuál sea su nombre, sino lo que usted es en su nombre. Párrafo 16. Judas, si pudiéramos descender a las regiones de los perdidos y los condenados, si pudiéramos ir a ese lugar fastidioso llamado el infierno y pudiéramos llamar a ese espíritu engañador de Judas Iscariote a esta plataforma esta noche y decir, Judas, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Puedo imaginar que ustedes pudieran oír esas 30 piezas de plata rodar a través de la plataforma? Y él diría, he traicionado sangre inocente. ¿Qué si yo pudiera ir a las regiones ardientes de los perdidos y llamar al soldado romano quien tomó la lanza y la empujó en su corazón? Yo diría, ¿qué piensa del Cristo y de quién es ese hijo? Él diría, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Párrafo 17. ¿Qué si pudiera ir con Pilato, ese gran emperador de Roma, ir a las regiones de los perdidos? Yo soy un hombre débil, llamarlos aquí esta noche ante esta audiencia. Recuerden, estoy llamando a sus enemigos. Si yo pudiera llamar a Poncio Pilato esta noche y decir, Pilato, has estado muerto por 2000 años, donde sea que hayas estado. Quiero hacerte una pregunta que puedas responder a esta audiencia esta noche. ¿Cuál es tu opinión de Cristo? ¿Qué clase de respuestas creen que daría? Cuando Cristo fue llevado ante Poncio Pilato para hacer su decisión de lo que pensaba de él, y mi hermano, hermana, Cristo, es puesto ante ustedes esta noche para que den su opinión y hacer su decisión. ¿Qué piensan de él? Y sus acciones hablarán más alto que sus palabras. Párrafo 18. Veamos a Poncio Pilato mientras ellos lo traen una mañana para sentarse en el asiento del juicio y para ser favorable a los judíos y a los romanos. Cuando ellos trajeron a Jesús ante él con la espina en su cabeza, con una corona y sus manos atadas detrás de él, puedo imaginarme a ese gran emperador mientras se siente en su trono, todo desanimado porque se había levantado un poco temprano. Y con su temperamento agitado, mientras se echaba hacia atrás su cabello y los mira a la cara y dice, no puedes haber hecho mucho para ese sujeto. Ustedes dicen, qué persona más horrible, pero mi amigo pecador de crepito, usted es peor que eso, al rechazarlo a él. Así que con sus manos atadas tras él, ¿cómo puede un rey con sus manos atadas? Ese es el rey del cielo. Mientras Pilato lo estaba buscando, mirando de arriba abajo, dijo, si tú eres el Cristo, ¿por qué no dices nada al respecto? Y Jesús jamás abrió su boca. Dios le bendiga, hermano.
Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos con el mensaje titulado ¿Qué pensáis del Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 19 al 26. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje ¿Qué pensáis del Cristo? Párrafo 19. Puedo imaginarme a Pilato diciendo, bueno, él está asustado porque está parado ante mí el emperador de Roma. Entonces de repente puedo oír un caballo que viene galopando a toda velocidad viniendo del palacio y un soldado joven y apuesto salta de la silla a la calle. Pasa en medio de los guardias y ellos vieron que era un guardia del palacio. Así que le dejaron entrar. Llevaba un pedazo de papel en su mano. Y puedo verlo mientras llega ante Pilato. Inclina su cabeza al piso y dice, Su Majestad, Señor, tengo una carta de su esposa. Ella dijo que era urgente que recibiera esto de inmediato. Por eso es que irrumpí de la manera que lo hice. Párrafo 20. Veo a Pilato abrir la carta con la cabeza hacia atrás. Y cuando empiezo a observar sus ojos bajo un gran ceño, los surcos y las largas pestañas y cejas, sus ojos se vuelven en una mirada fría. Mientras lee esta carta, mira a Jesús y mira de nuevo. Su rostro se vuelve blanco. Sus labios no parecen tener sangre. Sus rodillas comienzan a golpear una con la otra. ¿Qué tiene de importante esa carta de su esposa pagana? Miremos sobre su hombro y leamos y veamos lo que dice. Mi querido esposo, no tengas nada que ver con ese justo hombre. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso es lo que él diría que sucedió. Párrafo 21. ¿Qué hizo él? En lugar de liberarlo, ya que él tenía el poder, en lugar de abrazarlo y decir, sí, Jesús, yo he estado equivocado, te he estado juzgando mal, pero esta mañana te recibo como mi salvador, me inclino ante ti como el hijo del Dios viviente. Pero él, en vez de eso, él trató de justificarse a sí mismo, igual que muchos pecadores de este mundo de hoy, simplemente no iré a la reunión. Dijo, traigan un tazón de agua limpia. Y se lo lavó de sus manos. Dijo, yo no lo aceptaré, pero no tendré nada más que ver con esto. Eso. ¿Limpió eso sus manos? No. Y tampoco limpiará sus manos. Está delante de ustedes. Ustedes tienen que hacer una elección. Dios los obliga a hacer una elección. Ustedes no pueden salir por esa puerta esta noche sin alguna clase de decisión. Es imposible. Párrafo 22. Como dice la antigua leyenda, Pilato muchos años después fue a los países del norte, en las montañas. Él fue destronado finalmente y se preocupaba y salió a dar un paseo y finalmente cometió suicidio al lanzarse él mismo dentro de un gran pozo de agua y se ahogó. Y se dice como una leyenda que cada año, como la hora que él se lavó sus manos del Señor Jesús y aceptó su gran dignidad en vez de humillarse a sí mismo al Señor, la leyenda dice que esa agua azul burbujea durante horas para mostrar que esa limpia agua azul no lavará la sangre de Jesucristo de las manos de ninguna persona. Párrafo 23. Tampoco lo hará el nombre en un libro de iglesia, ni nada más lavará la sangre de Jesucristo de las manos de un hombre o una mujer que ha oído el evangelio. Ustedes tienen que hacer su decisión. No hay otra manera para que lo hagan. O ustedes lo aceptan o ustedes lo niegan. Él está en sus manos y no hay nada que pueda hacer. Solo hagan su decisión. Ustedes dicen, hermano Branham, usted ha estado hablando a su enemigo. Ahora, ¿qué acerca de algunos de sus amigos? Eso es lo que sus enemigos tenían que decir. Veamos algunos de sus amigos. Llamemos a los hijos hebreos a la plataforma esta noche. Oh, ustedes amados amigos de Dios, ¿qué pensáis vosotros del Cristo? Ustedes vivieron muchos años antes que él fuera manifestado en la carne. Puedo oír a Sadrach decir, yo hablaré por los tres. Amén. No estamos divididos. Somos uno en doctrina, uno en esperanza y amor. Yo hablaré por el resto. Párrafo 24. Era una mañana lúgubre
cuando fuimos echados en una gran fosa de fuego de un horno calentado 7 veces más caliente que lo que fue jamás calentado. Y nos preguntábamos qué estaba sucediendo. Nunca sentimos ningún fuego sobre nosotros, ni sentimos u oímos algún cabello chamuscándose. Pero parecía ser muy cómodo ahí abajo. Y cuando volvimos para ver, ahí se paró uno que me parecía el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros pensamos de él. Ezequiel, el profeta sobre el que hablamos hoy, ¿qué pensáis del Cristo, Ezequiel? ¿De quién es hijo? Un día, diría Ezequiel, mientras el Espíritu de Dios estaba sobre mí, miré arriba los cielos, lo vi viniendo y las nubes eran como polvo debajo de sus pies. Vi una rueda en medio de la rueda, girando bien arriba en medio del aire. Párrafo 25. Daniel, ¿testificarás esta noche? Con toda seguridad testificaré. Él diría, yo me paré un día mientras el Espíritu estaba sobre mí y vi al mundo gentil junto a todo formado. Y yo vi hasta que hubo una piedra cortada de la montaña, no con manos, la cual rodó sobre la gran imagen y la desmenuzó. Yo vi a todas las naciones venir al anciano de días, cuya cabellera era tan blanca como la nieve. Eso es lo que yo pienso de él. ¡Qué maravilla! Preguntémosle a su mamá. Si alguien debiera saber de quién fue hijo, es su mamá que debe saber. María, ¿testificarás? Con toda seguridad testificaré. María, tú eres su madre. Él estuvo bajo tu corazón los primeros 9 meses. ¿Qué pensáis de Cristo, María? ¿De quién es el hijo? Párrafo 26, por último. Ella diría, yo no conocía a varón, pero un día, yendo por el camino, el gran ángel Gabriel se paró ante mí y dijo, darás a luz un niño, y ese santo ser será llamado el Hijo del Dios viviente. Yo le creo. Pienso que el aviso final, la palabra final que debe resolverlo ante todas las naciones. Ambos, cielo y tierra, preguntémosle a Dios al respecto. Veamos lo que Él dice al respecto. Un día sobre el monte de la transfiguración, ahí venía una gran nube del cielo y los cubrió. Y Jesús fue puesto aparte y su vestidura resplandeció como el sol. Dios, ¿qué acerca de este hombre que los judíos rechazaron? ¿Qué de esto que los gentiles aman el placer más que lo que aman? ¿Quién es este? Escuchen a la propia palabra de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. Eso debería resolverlo de una vez para siempre. Todo hombre o mujer que haya alcanzado algo ha creído eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Narcisa. La lectura realmente es un privilegio para todos nosotros, el lecturar estos grandiosos y gloriosos mensajes del profeta Elías. Continuamos con el mensaje ¿Qué pensáis del Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 27 al 34. Dice, llamemos a un poeta a la escena. Eddie Peronet. Él y sus escritos fueron rechazados, y él fue un hombre desechado, pero él amaba al Señor. Y él no acudió al brazo de carne, sino que fue al Dios quien responde la oración. Y sentado en su oficina un día, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Eddie Peronet agarró su pluma y escribió el himno de investidura. Todos saludad el nombre de el poder del nombre de Jesús. Caed postrados todos los ángeles, traigan la diadema real y corónenlo, Señor, de todo. La ciega Fanny Crosby, quien fue atormentada a través de su vida por manos despreciativas y burlándose de ella porque no escribía canciones mundanas. ¿Qué pensáis, Fanny Crosby? Te llamaremos aquí y ¿qué pensáis de él? ¿Qué piensas de él? ¿De quién es hijo él? ¿Qué significa él para ti, Fanny Crosby? Y cuando ella levantó la pluma, ella escribió, no pases de mí, oh amable Salvador. Oye mi humilde clamor, mientras tú llamas a otros, no me pases por alto. Tú, la corriente de todo mi consuelo,
más que vida para mí, a quien tengo en tierra sino a ti, o en el cielo sino a ti. Otro escribió, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados lejos, resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Él viene un día, oh día glorioso. ¿Qué penséis vosotros del Cristo y de quién es el Hijo? ¿Cuál es su opinión de él? ¿Qué piensan de él? Párrafo 28. William Branham, ¿cuál es tu opinión? Oh, vaya, si tuviera 10 millones de lenguas para hablar, yo no podría expresar mis pensamientos a él. Postrado allá sobre la cama, salí de una familia pecaminosa y los doctores me miraron y dijeron, tienes 3 minutos para vivir. Y de repente algo se cruzó en mi camino. Era el bendito Hijo de Dios, quien me salvó del pecado y sanó mis ojos ciegos y me puso a predicar el Evangelio. ¡Oh, cuánto le amo! ¡Cuánto lo adoro! Yo no pudiera expresar lo que pienso de él. ¿Qué clase de gente deberíamos ser? Hace algún tiempo allá en el sur, ellos solían comprar esclavos y ellos lo vendían igual como ustedes lo harían en el mercado de automóviles. Y un comprador pasaba por ahí y compraba a esas personas y los vendía de un lugar a otro. Y un día un comprador de esclavos vino y aquellos esclavos estaban muy desanimados porque estaban lejos de sus hogares. Ellos tenían que azotarlos con látigos para hacerlos trabajar. Ellos jamás volverían para ver a sus amados ya más. Ellos eran esclavos y estaban muy desanimados. Párrafo 29. Pero un día un cierto comprador pasó por una gran plantación. Él se fijó en un hombre joven. No tenían que azotarlo. Su pecho estaba erguido, su barbilla en alto. Él caminaba con una sonrisa en su cara. Él hacía cada trabajito que él miraba que se debía hacer. El comprador dijo al dueño del esclavo, quiero comprar a ese esclavo. Pero el comprador dijo, él no está en venta. Bueno, ¿qué lo hace tan diferente de los otros? Quizás él es el jefe de los otros. Párrafo 30. El dueño del esclavo dijo, no, él es solo un esclavo. Dijo, quizás los alimentas mejor. Por favor, el audio de la hermana Lidia Parrales, por favor. Párrafo 30. Repetimos el párrafo 30. El dueño del esclavo dijo, no, él es solo un esclavo. Dijo, quizás lo alimentas mejor que a los otros. Eso lo hace actuar de esa manera. Dijo, no, él come en la galera con el resto de ellos. Dijo, bueno, ¿qué lo hace tan diferente del resto de ellos? Y el dueño dijo, yo me pregunté lo mismo por mucho tiempo, pero descubrí que allá en su tierra natal su padre es el rey de la tribu. Y aunque él sea un extranjero y esté lejos de su padre, y él esté lejos de su tribu y amados, él se comporta como un hijo de rey. Él sabe que es un extranjero, pero él es el hijo de un rey. ¡Aleluya! Párrafo 31. ¿Qué clase de gente deberíamos de ser? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Somos hijos e hijas del rey, no un rey, sino del rey. Jesucristo, el hijo del Dios viviente, quien es el rey de reyes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es con corazones humildes que abrazamos tu palabra y te damos la adoración misma de nuestro ser más interior porque tú nos has redimido y no somos redimidos por cosas corruptibles como el dinero. Somos redimidos por la sangre preciosa de Dios, quien nos ha comprado a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Y esta noche creo que Él es el unigénito Hijo de Dios, que murió por la propiciación de nuestros pecados. Y Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos curados. Yo abrazo eso esta noche y digo, Él es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen. Querido Padre, si hay personas quienes han estado engañadas por solo pensar que se puedan unir a la iglesia o que se pueden esconder en torno a alguna pequeña doctrina y ser salvos, o que puedan oír el poeta decir, al poeta decir, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial.
solo de Jesús la sangre. Concede esta noche que ese pecador pueda venir y ser salvo a través de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de, único de Dios, nacido de la Virgen. Oramos en su nombre. Párrafo 33. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me pregunto esta noche, seguramente nadie aquí tendría la audacia de ser como Pilato, de tratar de rechazar el mensaje, o dígalo en otra ocasión. Yo creo que están mejor equilibrados mentalmente que eso. Tendrían el valor, no para mí, yo solo soy un hombre, pero levantarían su mano a Dios mientras todos están en oración. Si ustedes levantan su mano y dicen, Dios, este es mi testimonio para ti, no para el hermano Branham, no, o a nadie más, pero este es mi testimonio para ti, que creo que Jesús es tu Hijo. Él murió por mis pecados y yo ahora confieso toda mi iniquidad y pecado. Y al levantar mi mano, estoy expresando esto. Yo creo en Él para la remisión de mi pecado. Párrafo 34, por último. Levantan su mano. ¿Harán eso ante Dios? Vamos a hacer solo una corta oración. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga, Señor. Muy bien. En la planta baja pongan su... Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios te bendiga, niñita. Alguien más levante su mano en la planta baja y diga, por esto Dios quiero indicar que rindo todo. Recuerden, amigos, es 10 millones de años desde esta noche. Ustedes estarán en algún lugar. Dios te bendiga, muchachito. Arriba en el balcón a mi izquierda. Alguien diga, por esto levanto mi mano. Dios te bendiga, muchachito. Dios le bendiga, dama. Levanto mi mano y digo, Dios, recíbeme como un pecador arrepentido. Ahora levanto mi mano y digo, no he vivido bien o fiel a ti. Y desde esta noche en adelante, con tu ayuda lo haré. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Qué penséis del Cristo? Servicio del día 3 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 35 al 42. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué pensáis del Cristo? Predicado el 3 de marzo del año 1957, párrafo 35. Los balcones en la parte posterior levantarían su mano y dirían, ahora levantaré mi mano a Dios. Dios le bendiga, dama. El balcón a la derecha dirían, levanto mi mano, Dios. Sé misericordioso conmigo. Yo pertenezco a la iglesia, eso es verdad. Usted dice, pero en cuanto a saber realmente lo que significa aceptar a Cristo como Salvador, nunca lo he hecho. Todavía vivo la vida allá, fuera, afuera, los altibajos, y solo estoy. La única cosa que me hace, trato de ocultarme alrededor de la esquina. No hago esto. Pero en lo profundo de mi corazón lo quiero hacer de todos modos. Hermano, usted está, eso no está bien. Usted sabe que eso no está correcto. Porque la Biblia dice, si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está aún en vosotros. Párrafo 36. ¿Levantarían sus manos para Dios mientras le pido a Dios que los bendiga? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí, dama, en la planta baja, veo su mano. Dios le bendiga. Allá atrás, joven, veo su mano. Muy bien. Uno más antes que cerremos el llamado al altar y orar por ustedes. ¿Hay alguna otra? Dios le bendiga, joven, dama. Parece como, ¿es eso una cosa difícil? Solo piense en lo simple que es, igual como esta palabrita. Solo tres o cuatro palabritas, pero eso deletrea su destino eterno, su elección. Ustedes pueden levantar su mano y recibirlo. Pueden mantener su mano abajo y perdérselo. Ese pudiera ser el último llamado que Dios les hace. Déjenme persuadirlos si se sienten guiados a levantar su mano. No importa cuánto tiempo han estado en la iglesia, levanten su mano. Dios te bendiga, pequeño. Veo tu mano. Dios le bendiga, Señor. Dios lo ve, claro que lo ve. Muy bien. Un vistazo más sobre la audiencia para ver si puedo pedirle a Dios que bendiga a otro que se haya decidido por él. Párrafo 37.
Muy bien, con sus cabezas inclinadas. Nuestro bondadoso Padre, estas personas quienes levantaron sus manos, yo creo con ellos como un intercesor, un sacerdote terrenal para hacer intercesiones a Jesucristo, quien está en la presencia del Dios Todopoderoso, sentado en el trono de Dios, haciendo intercesiones. Traigo a estos esta noche por mi mensaje del Evangelio, quienes han sentido en sus corazones que deben levantar sus manos para aceptarte. Ahora nos damos cuenta, Señor, que los que levantaron sus manos rompen toda regla científica. Ellos traspasan la gravedad y levantan una mano que fue hecha para colgar y la levantan. Eso muestra que hay un espíritu sobrenatural en eso. Y ese espíritu ha hecho una elección para vida eterna y han levantado sus manos hacia el Creador del cielo y la tierra para pedir perdón por sus pecados. Tú has dicho en tu santísima palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Párrafo 38. Y también está escrito de los labios de nuestro Salvador, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y el que a mí viene, yo les doy vida eterna. Nadie los puede arrebatar de mi mano, porque ellos son el regalo de amor de Dios para su Hijo. Amén. Ahora, Padre, recíbelos dentro de tu reino, creyendo que cada uno que levantó sus manos ha nacido de nuevo ahora. Y oro, Dios, por ellos para que les des el bautismo del Espíritu Santo. Y en este corazón nuevo y espíritu nuevo que acaban de recibir, coloca ese tierno Espíritu Santo ahí dentro para poner ese cuerpo en orden. Dales los grandes dones y permíteles ver las señales del tiempo. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 39. Dios les bendiga, mi hermano y mi hermana. Algunas 15 o 20 manos estaban arriba. Ahora ustedes han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Ustedes no trataron de lavárselo de las manos. Ustedes tomaron esa misma mano culpable y la levantaron y dijeron, Dios, límpiala. El que viene a mí no le echo fuera. Si vosotros pecados fueren como la grana, perdón, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios lo prometió, Dios mantiene su promesa. Ahora, confío en los méritos de nuestro bendito Salvador, de que Él vendrá aquí esta noche y confirmará su palabra públicamente ante todos ustedes, que puedan ver que lo que han hecho no es solo una mera suposición que sí o un tal vez sí. Ustedes confesaron su fe en un Dios vivo, quien está aquí, aquí mismo ahora, quien puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Párrafo 40. Ahora, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, dijo esto, un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Ese es el mundo, la iglesia del mundo y el orden mundial. Ellos no me verán más, mas vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No solo estaré con vosotros, pero estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Yo, Jesús, estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, amigos, tenemos un mundo esta noche. Un poco y el mundo no me verá más. No importa lo que pase, ellos nunca no lo creen. Esos son de los que Jesús habló. Entonces también él dijo que habría algunos, vosotros, hasta el fin del mundo, mas vosotros me veréis. Ahora, él no estaba solo hablando a esa nación ahí o esa generación, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es los
vosotros, hasta el fin del mundo. Confío esta noche. Párrafo 41. ¿Cuántos hay aquí que nunca ha estado antes en mi reunión? Veamos sus manos. Solo unos cuantos. Yo no reclamo ser un sanador. Yo no puedo sanar a la gente. Nadie puede. Dios lo hace solo. Pero yo confieso que Jesús murió. Pero, además de eso, Él se levantó otra vez y vino a nosotros para consolarnos en la forma del Espíritu Santo. Y está justo con nosotros, haciendo las mismas cosas que Él prometió hacer. Y es en el tiempo de la tarde y las luces del atardecer están brillando. Confío que lo recibirán. Y si Él viene a la plataforma esta noche en una vindicación de la verdad de su palabra. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sanó e hizo estas señales para que eso pudiera ser cumplido, lo cual fue hablado por el profeta. Ahora, Él viene esta noche y continúa su obra para que eso sea cumplido, que vosotros me veréis. Las multitudes van por las calles borrachas y todo lo demás, riéndose, burlándose, que eso pueda ser cumplido. La palabra tiene que ser cumplida. Amén. Debe estar en ambos lados. Estoy tan feliz esta noche que yo lo acepté como mi Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 42. Ahora, llamemos la fila de oración. Y si el Señor Jesús viniera e hiciera exactamente las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, nada hago de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Mirando sobre la audiencia, percibo sus pensamientos. La mujer tocó su vestidura. Muchas cosas como a las que estamos familiarizados desde el principio del avivamiento, que Él lo conceda. Padre Dios, ahora he entregado a este pueblo el mensaje que pusiste en mi corazón. Y muchas almas han levantado sus manos y te han aceptado como Salvador personal. Tú te darás aquí a conocer a ti mismo esta noche, bondadoso Padre Celestial, y te moverás dentro del cuerpo, el cuerpo de Cristo, y demostrarás tu resurrección hasta que vengas. Y mientras nosotros como creyentes rendimos nuestros miembros a ti, que puedas operar a través de nosotros los dones de fe y profecía y demás, para demostrar que nuestra religión, nuestra santa religión, no es en vano, aunque sea despreciada y burlada, y que al mundo parezca solamente un montón de gente idiota. Pero tú hiciste eso de modo que pudieras esconderlo de los ojos del sabio y entendido y revelarlo a los bebés que aprenderán. Y yo te agradezco, Padre Celestial, porque nos has considerado. Permítenos creer en ti y haz muy felices a estos jóvenes, bebés recién nacidos, porque lo pido en el nombre de Jesús, mientras sanas al enfermo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Precioso mensaje, precioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, ¿qué penséis del Cristo? Un mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Narcisa, párrafos 43 al 50. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Qué pensáis del Cristo? Predicado el 3 de marzo de 1957. Párrafo 43. Ahora. A. Tarjeta de oración A o K. Perdónenme. Desde la 1 a la 100. Muy bien. Tarjeta de oración K fue lo que repartieron hoy. Comencemos. ¿Dónde nos quedamos anoche? Hemos estado por todo. Comencemos de nuevo desde uno esta noche. ¿Quién tiene K número uno? Levantaría su mano. Tarjeta de oración K número uno. No puedo llegar a todos, pero... Muy bien. Venga aquí. Quien quiera que sea. Venga aquí. K2. Levantaría su mano rápidamente ahora.
Dos. ¿Levantaría su mano? Muy bien. Una dama por aquí. Muy bien, dama. Venga aquí. K3. Muy bien. Cuatro. Eso es bueno. Levanten su mano rápidamente. Observen. Miren a su vecino ahora. Él pudiera no ser capaz de levantarse o pudiera ser sordo o mudo y no puede oír su número ser llamado. Veamos número 1, 2, 3, 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 4? ¿Levantarían su mano? Tarjeta de oración 4. 5. ¿Levantaría su mano? Tarjeta de oración K5. ¿El caballero aquí? ¿Vendría, señor? Número 6. Tarjeta de oración número 6. La dama. Muy bien, dama. 7. Muy bien. Muy bien, dama, por aquí. 8. Tarjeta de oración 8. ¿Levantarían su mano rápidamente? Ahora rápidamente. Señor, ¿tiene la tarjeta de oración 8? Muy bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Tarjeta de oración 15? Ahora observen. Mientras ello viene, si el Espíritu Santo se mueve más allá de esta fila, entonces que comience el próximo, 16, 17, 18, 19, 20, en adelante. Solo sigan viniendo. A veces se establece en donde la buena fe realmente se está moviendo. Y ellos se aglomeran entre tal vez 50 o 100 a la vez. Pero eso ahora depende de cuánta fe se esté moviendo. ¿Ven? ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? O al menos no van a ser llamados en la línea de oración y levantarían su mano y dirían, Dios, quiero que me sanes. Dios le bendiga. Eso es muy amable, su fe. Los aprecio bastante y ruego ahora que Dios los bendiga. Muy bien. Ahora, muy reverentes, le voy a pedir a las madres que mantengan a sus bebés tan cerca como puedan. Y si ustedes, amigos, son muy reverentes, siéntense quietos solo como 15 minutos. Vean, voy de una reunión a otra. Miren, ustedes solo me ven aquí, luego voy de aquí a otra, luego de ahí para otra. Entonces, ahí para otra, de ahí para otra, luego a ultramar. Oh, vaya. Párrafo 44. ¿Saben qué? Una de estas señales puede ser hecha en África, India o alguno de esos países. Y el hermano Arganbritz aquí sabe que es la verdad. Pero cada noche en Zurich, Suiza, alrededor de 10.000 a la vez venían al altar para aceptar a Cristo. Estuve allá 5 noches y 50.000 personas hicieron una decisión y se apuntaron para Cristo. Ellos creen. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos muy gruesos con toda clase de doctrinas y todo. Simplemente no puede llegar a nosotros. Solamente hemos sido culturizados a la iglesia y culturizados y reculturizados y culturizados y desculturizados y esto y eso y todo esto y eso y uno no sabe qué creer. Párrafo 45. En África, donde primero una señal de un muchachito de ojos cruzados y el próximo fue un muchachito nativo caminando sobre sus pies y manos. Y unas cuantas cositas como esas fueron hechas en la plataforma. No más de 3 o 4. Y 25.000 personas fueron sanadas en una sola oración. Y 30.000 vinieron a Cristo de una vez. 30.000. Más de 10.000 eran mahometanos. Piénsenlo. Mahometanos. Juan, cuando me encontré con un misionero, él dijo, esa joven preciosa había estado ahí 30 años y había ganado un solo mahometano para Cristo. ¿Por qué? Hemos hecho todo menos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Ustedes no pueden enseñarles teología. Él es tan bueno como usted puede enseñarle. Eso es correcto. Él tiene que ver que Dios es Dios y viviente. Como dijo alguien,
¿Qué más puede un Cristo vivo hacer por mí que mi profeta muerto? Si un Cristo viviente está vivo, entonces dejemos que sus maestros hagan lo que él dijo que haría a través de ustedes, y lo creeremos. Eso hace que el cristiano se quede quieto, y si él no es un creyente, el cristiano dice, somos felices, tenemos gozo y tenemos todos estos grandes y buenos atributos de gozo y paz. Párrafo 46. El mahometano dice, ahora espere un momento. Nosotros podemos producir tanta psicología en el mahometanismo como pueden ustedes en el cristianismo. Entre paréntesis, es el pequeño dispositivo aquí, hermano Brown, que lo sostiene aquí. Dijo, podemos producir igual psicología. Somos tan felices buscando a Mahoma como ustedes lo son por Jesús. Dijo, nosotros podemos gritar tan fuerte como ustedes, como todos ustedes pueden. Pero lo que queremos verlos hacer, Jesús dijo que si se levantaba de los muertos y regresaba otra vez en el espíritu del Espíritu Santo, así como ustedes dicen que él dijo que haría las mismas cosas que hizo. Ahora estamos esperando que hagan eso. Ahí lo tienen. Párrafo 47. Pero cuando es verdaderamente producido, ellos dicen, ahí va el Corán, Jesús vive. Ellos lo creen. Eso es lo que él nos dijo que hiciéramos. Representando, estaré con vosotros. Dios le pidió que hiciera lo imposible. Eso es correcto. Dios les pidió que hicieran lo imposible y tienen que tener el Espíritu Santo, que obra milagrosamente para hacer lo imposible. No solo una pequeña emoción mental, sino que lo imposible. Que el Señor conceda su bendición. Párrafo 48. Sean muy reverentes. Vean en esta dirección. Crean en Dios. Oren con todo su corazón que el Dios Todopoderoso les dé el profundo y bendito deseo de su corazón. Esa es mi sincera oración. Muy bien. Gracias, hermana. Ahora, por favor, solo por unos cuantos momentos, y solo se sientan en silencio. Ahora lo que hizo el ángel del Señor. ¿Cuántos leyeron alguna vez mi historia? Él dijo, si haces que la gente te crea, entonces, cuando les pido hacer algo y ustedes no lo hacen, para Dios eso es porque ustedes no creen. No importa lo que les diga que hagan. Elías dijo a Naamán, ve a zambullirte en el Jordán 7 veces. Bueno, él tuvo su lepra hasta que obedeció. ¿Ven? No somos nosotros, es Dios. Párrafo 49. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones ahora. ¿Qué dice que ocurre? Aquí está un hombre de pie. Me supongo que somos extraños el uno al otro. Nunca lo he visto. Usted ha estado en la iglesia y me ha visto estar aquí. Bueno, quiero decir que no lo conozco. No sé nada sobre usted. Ahora, aquí está un hombre de pie. Aquí está otro cuadro bíblico. En el libro de San Juan, el capítulo 1, cuando el ministerio de Jesús empezó al principio, Felipe fue convertido y fue y halló a Natanael. Y él dijo, ¿puede alguno? Él viene. Cuando él encontró a Natanael, él estaba haciendo algo. Él estaba bajo un árbol, quizás orando. Y Felipe, estando todo entusiasmado por Jesús, y creyendo él mismo en él, dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Párrafo 50. Yo pienso que él le dio una palabra que todos en Phoenix deben saber, y el resto del mundo. Dijo, ven y ve, eso es lo mejor para hacer. Vengan, averigüen por ustedes mismos. Ahora, este hombre era un hebreo muy devoto. Él dijo,
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dijo, ven y ve. Yo creo que esa es la respuesta más lógica. Y cuando él llegó, ahora puedo imaginar a Felipe. Ahora, cuando vayas, no veas un crítico. No busques algo tremendo y grande. Solo espera por un hombre humilde, como un pescador o algo. No vestido diferente de cualquier otro hombre. No usando una gran sotana de sumo sacerdote, gran turbante puesto en su cabeza para hacerlo parecer algo. Los hombres no son algo por la manera que visten. Ellos son lo que son en su corazón. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. ¿Qué penséis del Cristo? Continúe, hermana Sarita. Dios le bendiga. En los párrafos 51. Dios le bendiga, hermanos. Continuemos con el mensaje de ¿qué pensáis de Cristo? Párrafo 51. Y entonces, cuando él llegó, halló a un hombre ordinario, solo un hombre vestido limpiamente como cualquier otro hombre y él lo miró y Jesús volteó y lo miró la primera vez que él lo vio, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora él puede no, ¿eh? Ahora él pudiera no haber sido un israelita, él pudiera haber sido algo más, él pudiera no haber sido un hombre honesto, si él no hubiera sido Jesús, lo sabría cómo supo él que él era un hombre, que él era un hombre honesto, y ese hombre como que lo había sorprendido. Él pensó, ese es un hombre justo, pero ese no fue un hombre hablando, era Dios. El hombre hablando, y él lo miró y dijo, Rabí, predicador, reverendo, como diríamos hoy, Rabí, cuando me conociste,
Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué penséis del Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 52 al 60. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje, ¿qué pensáis del Cristo? Párrafo 52. Pues Jesús lo miró. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabes lo que dijo ese judío? Él era un judío verdadero. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, si él se levantó de los muertos, él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder y todo. Porque él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, que él lo conceda. Aquí está el hombre, un completo extraño. Nunca lo he visto en mi vida. Él está aquí parado por alguna razón que no sé. Pero, ¿qué hago yo? Solo rendirme a mí mismo, al Espíritu Santo. Y entonces lo que sea que es, si no conozco a este hombre y el Espíritu Santo, el cual es Cristo en forma de Espíritu, es el Señor Jesús que regresó en forma de Espíritu simplemente. Voy al Padre un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros por todo el camino hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no es nada sino el Espíritu de Cristo que regresó obrando en la iglesia. Si el Espíritu de Cristo operó en Jesús, el Logos operó en Jesús y él dio su sangre para que él pudiera limpiarnos. Y Dios, por previo conocimiento, estableció órdenes en la iglesia y cosas diferentes. Ese mismo Logos obrando en nosotros hará la misma cosa, debe hacerlo. Párrafo 53. Pero ahora, si Dios viene y se manifiesta, el mismo a través del lobo, por medio del Espíritu Santo, y hace lo mismo de la misma forma a este hombre, como lo hizo con Felipe o Natanael, que eran entonces todos los que están aquí en él, por fin confirmará todo lo que he dicho en la palabra. Ahora vean, esta es la parte de Dios del servicio. Mi parte es predicar, su parte es creerlo. La parte de Dios es confirmarlo, que él lo conceda. Y que el Señor nos bendiga mientras rendimos nosotros mismos alma. Perdón. Y que el Señor nos bendiga mientras rendimos nosotros mismos alma, cuerpo y espíritu. Sean muy reverentes, quédense quietos. Si quieren adorar al Señor después que algo es hecho. Eso depende de ustedes. Me gusta también. Párrafo 54. Así que quiero hablar con el hombre igual como nuestro Señor hizo. O miren a él un momento. Ahora, Señor, yo no lo conozco y nunca lo he visto, pero Cristo sí lo conoce. Y si él me revela, no sé por qué está aquí. Pudiera ser por finanza, pudiera ser un problema de doméstico, pudiera ser enfermedad, pudiera ser por alguien más, pudiera ser por salvación. No pudiera decirle, no sé, pero si él me revela lo que viene a pedirle, usted viene a mí para pedirle a él. Él responderá. Y entonces si él puede hablar a través de mí y decirme lo que usted quiere y le digo que todo lo que tenga necesidad fue provisto en el Calvario, entonces dependerá de usted creerlo. ¿Es correcto eso? Párrafo 55. Ahora, si la audiencia puede aún escucharme, parece como una luz de apariencia ámbar, verdoso, rodeando al hombre, mientras él está bien consciente que algo está ocurriendo. Y el hombre está sufriendo. Él tiene algo mal en su pecho y en su espalda y en su estómago y en sus piernas. Y él es muy nervioso. Eso es, así dice el Espíritu. Ese señor es correcto. Entre corchetes el hombre dice, sí, eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Entre corchetes, eso es correcto. Seguro, es correcto. Y usted recibió esto por un accidente. Usted se lastimó en una zanja que causó esto. Sí, entre corchetes. Ahora, usted sabe que algo ha pasado con usted. Usted está sanado. Solo. Yo nunca lo toqué a nada, pero usted puede seguir ahora su camino, regocijándose y sea feliz. Vaya a la audiencia.
Párrafo 56. ¿Cómo está, dama? ¿Cree en el Señor Jesús con todo su corazón? ¿Cree que Dios puede revelarme por lo que está aquí? La veo descendiendo de una montaña. Usted no vive aquí. Oh, creo que la conozco. Usted es de Globe. Usted es una predicadora y su iglesia está en Miami. Usted ha tenido mala respiración y su nombre es Tegna Marshall. Eso es exactamente correcto. ¿Cree con todo su corazón? Oh, Señor Jesús, ahora condeno ese espíritu que está cortando la respiración de nuestra hermana y te pido que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya feliz, regocijándose y esté contenta. Párrafo 57. Señor, cree con todo su corazón, orando por la diabetes de su esposo, ¿verdad? Eso es correcto. Arriba en el cuarto de grabación. Oh, Satanás pensó que lo lograría eludirlo con eso, pero no pudo. Oh, si tan solo pudiera tener palabras para explicar lo que eso era, vean a ese hombre, un hombre de apariencia diferente, aquí parado y en sentimiento y mirando alrededor. Y esa damita sentada ahí orando. Vean esa línea moviéndose de atrás para adelante por allí. Oh, ¿no es maravilloso, eh? Ella tocó algo. Ella nunca me tocó, pero ella tocó al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Tenga fe en Dios. Ahora, Señor, supongo que somos extraños el uno al otro. Yo no lo conozco. Y quizás usted no me conoce, pero hay uno aquí que nos conoce a ambos. Usted es un hombre, yo soy un hombre. Estamos parados aquí. Usted es un creyente cristiano. Y aquí yo estoy. Yo soy un cristiano y si yo pudiera hacer algo para ayudarle y no lo haría, yo sería un bruto. Si usted necesita sanidad, yo no pudiera sanarlo. Pero si la palabra, entre paréntesis, siendo primero, dice que él murió para este propósito, entonces él vendrá por medio del Espíritu Santo y haría las mismas cosas que hizo aquí sobre la tierra. Esa es la última y única cosa que él puede hacer. Él envió su palabra, entonces él puso sus dones en las iglesias. Él murió por el propósito, regresó y vive en su iglesia y en su propósito haciendo las mismas cosas por las que murió, confirmando la palabra con señales siguiendo. Párrafo 58. Por supuesto, usted está usando anteojos, pero eso es por lo que quiere oración. Es su ojo, no solo eso, sino también sus oídos. ¿Eso es correcto? ¿Me cree que soy su profeta? Permítame decir esto. Entonces usted me creerá. Veo a alguien más aparecer. Es un amigo suyo que no vive aquí. Es una persona que vive en una ciudad llamada Mesa. Y el hombre tiene, la persona tiene ojos sin desarrollar. Y usted está orando por él. ¿Es correcto eso? ¿Me cree ahora? Entonces vaya y reciba lo que pide en el nombre del Señor. ¿Creen con todo su corazón? Entonces tenga fe. Párrafo 59. Ahora ustedes bebés, nacidos de nuevo en Cristo, entienden solamente que el Señor Jesús que aceptaron hace unos minutos, ahora está aquí. Ve lo que estaba lidiando con su corazón. Ese era Cristo. Aquí está Él arriba, moviéndose, visible sobre la plataforma. No detrás de la cortina oscura o en alguna otra parte. Justo aquí frente a ustedes, pueblo. Dios no va tras cortinas para lidiar. Ese es un espíritu pervertido. ¿Y qué es un espíritu pervertido? Uno que debería ser justo, pervertido para hacer mal. Ahora, ella. No pensé que ella era sorda, pero ella no puede hablar inglés. Venga usted para interpretar por ella, ¿correcto? Hable a ella mientras hablo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Me crees ser su profeta? Si Dios me dice para qué está aquí, ¿lo recibirá? Párrafo 60. Ahora usted sabe que no lo conozco. Ni siquiera puedo hablar su idioma, pero el Dios de los cielos habla todos los idiomas. Usted está aquí queriendo que yo ore por usted, por un crecimiento. Si eso es correcto, levante su mano. Ese crecimiento está en su seno derecho. Y si eso es correcto, mueva su mano y este es su esposo. Y usted quiere oración por él, porque él tiene una enfermedad de la piel. ¿Eso es correcto?
Luego quiere que se ore por un hijo. Y la razón que quiere que ore por él es porque camina dormido con sus ojos abiertos. Entre corchete, la dama grita: recíbelo en el nombre del Señor Jesús y sea sana. Amén. ¿Cree en el Hijo de Dios? Ahora, seguramente eso tendría que aclarar la telepatía para ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje. ¿Qué pensáis del Cristo? Mensaje predicado el día 3 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Y concluimos con este glorioso mensaje. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿qué pensáis del Cristo? Párrafo 61. Somos extraños uno al otro. Pero, ¿cree que Dios es capaz, Señor, de ayudarme a saber por qué está aquí? Y lo que sea que quiera de él, lo tiene en su corazón, y pídale y deje. Entonces, él no tiene voz sobre la tierra, sino nuestra voz. Somos sus pámpanos. Los pámpanos llevan el fruto. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cuánto bendecimos a nuestro querido Señor Jesús por su bondad? Usted quiere que ore por un crecimiento que tiene. Eso es correcto. Y ese crecimiento está aquí atrás en la espalda. Y luego tiene una hernia por la que hay que orar. Ahora cree, quizás diga esto, también quiere que ore por su esposa, ¿cierto? Eso es exactamente correcto. Ahora, no estoy leyendo su mente, pero usted no puede esconderlo. ¿Cree que recibe lo que pide? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted lo reciba. Amén. Dios le bendiga, Señor. Párrafo 62. ¿Cree? Ahora no se muevan, siéntense quietos. Vean, cada uno de ustedes son espíritus y todos esos espíritus están en mi control. ¿Ven? Ahora estoy tratando de ayudarles. Cuando ustedes se mueven, eso solo no puedo explicarlo. No hay necesidad de intentarlo. Pero lo que hace es desagradar al Espíritu Santo. ¿Ven? Eso le desagrada porque les he pedido que sean reverentes. Por favor, no se muevan, siéntense quietos, solo un momento. Muy bien, dama, por el muchacho. ¿Cómo sabría que era por el muchacho? Porque veo al muchacho justo arriba de usted. Ahora quiero hablarle solo un momento. Si el Dios del cielo me ayuda a saber lo que usted quiere para este muchachito, ¿creerá que el Señor lo concederá? El muchacho tiene una sombra, una cosa. El muchachito tiene asma, pero eso no es lo principal. Diré una palabra que él no entenderá, leucemia. Párrafo 63. Y eso para que usted sepa que estoy aquí para ayudarle. Él tiene una hermana que tiene los ojos cruzados. ¿Cree que el Dios del cielo está cerca? Ven aquí, muchachito. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, condeno a este enemigo y lo expulso del niño por la autoridad de la muerte, sepulturas y resurrección del Señor Jesucristo y su promesa divina, la cual dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Tú, demonio que tratas de robar a este muchacho, déjalo. Nosotros, como la iglesia de Dios, te ordenamos por el Dios vivo que te vayas del niño y que él sea sano. Mi hermanito, te bendigo como siervo de Dios en el nombre de Jesucristo para tu sanidad. Amén. No esté abatida, madre. Vaya creyendo ahora y escríbame su testimonio. Párrafo 64. Solo un momento, dama. ¿No era usted la que estaba en la plataforma? Ponga su mano sobre ese hombre que trae un abrigo azul. Sí, la dama sentada al final allá sufre de un derrame cerebral. Eso es correcto. Y, señor, esa debe ser su esposa. Ustedes son esposo y esposa. Y usted está orando por alguien más que tiene derrame cerebral. Y ese es su hermano. Y él está en California. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Me cree ser el profeta de Dios o su siervo? Entonces que el Señor Dios del cielo se lo dé así como usted cree. ¿Cree que puede ser sanada? Oh Jesús, condeno al diablo y pido que se vaya de mi hermana. En el nombre de Jesucristo, amén, vaya creyendo, regocijándose y siendo feliz. Párrafo 65. Dios puede sanar el problema estomacal tan fácil como cualquier cosa. ¿Lo cree? ¿Cree que él le sanará? ¿Que le permitirá comer? Usted es nervioso. Le causa una condición péptica en el estómago y úlceras. Pero Dios es capaz de quitar eso.
y hacerle estar bien. Desde luego, usted tiene otras cosas también, lo cual es un problema. Es un problema masculino que a su edad, de hecho, tendría. ¿Pero cree que él le sanará? Entonces, nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ruego que sanes a este hombre para tu gloria. Amén. Que el Señor Dios le bendiga. Párrafo 66. ¿Crees que Dios puede sanarte de ese problema del corazón y hacerte estar bien, niñita? El hermano Branham tiene una pequeña Sara en casa como de tu edad y yo la amo. Y sé que mami y papi te aman, pero hay alguien que te ama más que ellos. Ese es Jesús. Y en los días cuando Jesús estuvo en la tierra, él tomó niñitas como tú y puso sus manos sobre ellas y las bendijo. ¿Y crees que si él estuviera ahora aquí y pusiera sus manos sobre ti, te pondrías bien? ¿No lo crees? Bien. Sabes que Jesús subió al cielo en un cuerpo, pero él envió su espíritu de regreso. ¿Crees que él envió al hermano Branham para imponer mis manos sobre ti y tú sanarás? Bendito sea tu corazoncito infantil, cariño. Tendrás lo que pides. Oh Dios, ahora yo, como tu siervo, si he hallado gracia en tus ojos, oro por este angelito y echo fuera este espíritu que obstruye su corazoncito. Que ella viva y esté sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, cariño. Escriba su testimonio, hermana, y crea con todo su corazón. Párrafo 67. Damita, sentada ahí mirándome, usted quiere sus ojos sanos, ¿verdad? Sí. Sí, usted está ahí sentada orando por sus ojos. Eso es correcto. Ahora usted puede tenerlos si lo cree. Amén. ¿Piensa que Dios puede sanar la artritis, Señor? ¿Sí? Cuando esa damita fue sanada, algo le impactó. ¿Es correcto eso? Esa luz fue de esa mujer a usted y lo veo ponerse rígido, tratando de caminar. Y usted tiene artritis. ¿Eso es correcto? Usted estaba orando que la misma cosa pudiera pasarle a usted. Levante sus manos si eso es correcto. Muy bien. Ahora, si usted cree con todo su corazón, usted puede tener lo que pide. Párrafo 68. Solo un momento. Oh, no piensen que estoy fuera de mí. No lo estoy. Esta damita aquí está sufriendo con un problema femenino. Eso es correcto. Y allá atrás, en la parte posterior, está una mujercita mexicana. Y ella está poniéndose su pañuelo en su rostro. Y ella tiene un problema femenino. Y su esposo está sentado junto a ella, un ministro. Ambos están sanos. Cristo. Esa franja de oscuridad se ha ido y la luz brilla sobre ambos. El Señor les bendiga. ¿Lo cree? ¿Cree que el Señor lo sanará de ese cáncer, Señor? Entre corchetes, sí, hermano. Entonces, en el nombre de Jesucristo, que esto se ha hecho. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Lo creen? Entonces, que cada uno sea sanado. Quiero preguntarles, después que me vaya, ¿vendrán al altar todo pecador y se arrepentirán de sus pecados? ¿Lo harán? Inclinemos nuestras cabezas solo un momento. 69. Oh Dios eterno, bendice estos pañuelos para la sanidad de la gente enferma. Y oh Jesús, para cada persona que está aquí ahora que está sufriendo, creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú no estás muerto, sino que estás vivo y estás viviendo aquí dentro de nosotros. Y te testificas esta noche, mostrando las señales infalibles de tu resurrección y declarándonos en esta tremenda hora oscura, justo antes del amanecer del día. Nos estás probando tu oficio mesiánico de que te has levantado de los muertos y estás haciendo las mismas cosas aquí que hiciste cuando estuviste sobre la tierra. Para probar tu oficio mesiánico, estamos sin excusa en nuestra incredulidad. Y oro que quites toda pizca de enfermedad y aflicción de la iglesia esta noche, todo el pecado aquí. Párrafo 70 por último. Y ahora declaro al diablo de ser culpable de toda cosa mala que está representada en esta iglesia esta noche. Y por la oración de fe pido que el diablo deje a toda persona aquí en el nombre de Jesucristo. Ahora, si creen al Señor Jesús con todo su corazón, pónganse de pie y acepten su sanidad. Y ustedes, pecadores, corran hacia el altar para arrepentimiento. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un gusto el tener el compañerismo con todos ustedes, mis amados hermanas y hermanos. De esta manera hemos concluido el mensaje. ¿Qué penséis del Cristo?
Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Amor Divino. Mensaje predicado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje con hermana Lidia, Dios le bendiga, párrafos 1 al 5. Confirme, hermana Lidia, por favor. Se me cierra. Ya, hermano, Dios le bendiga. Hermano. Afirmativo, afirmativo, le estamos esperando a usted, hermana Lidia. Ya, hermano, por favor, ya, del 1 al 5. Comenzando con el mensaje Amor Divino del 5 de marzo de 1957, párrafo 1. Mientras permanecemos de pie, inclinemos nuestro rostro, solo un momento en la presencia de Dios. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en verdad que es con corazones agradecidos que nos inclinamos ante tu presencia, para ofrecerte la mera adoración de nuestros corazones, para decirte cuánto apreciamos tu amor y bondad hacia nosotros y expresar que somos indignos de las bendiciones que nos concederás. Y yo te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de nosotros en esta noche, que nos des de tu gracia y bendiciones. Bendice la gente sana a los enfermos y necesitados y salva a los perdidos, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dos, estamos muy contentos de encontrarnos aquí esta noche. Yo estoy solo un poquito ronco por hablar mucho en tantos servicios y de un lugar a otro, pero siempre nos causa una gran emoción en nuestros corazones hablar del bendito Señor Jesús y sus bondades. Y nos queda el resto de la semana, el Señor mediante. Y queremos hablar muy concretamente durante el resto de la semana. Si Dios me ayuda ahora a tener un poquito más de voz sobre la venida del Señor Jesús y la preparación de su iglesia antes del tiempo del fin. Así que en esta noche les quiero hablar solo un poco y luego orar por los enfermos y los necesitados. Y una de las noches, tal vez a lo mejor mañana por la noche o la noche siguiente, vamos a tratar con la ayuda del Señor de llevar a cabo una de esas noches chapadas a la antigua. No me refiero a una línea rápida, como la llamamos, pero una línea donde podamos tomar a los individuos y orar por ellos individualmente, sin el discernimiento, solo orar por la gente. Tres, no hace mucho tuvimos una de esas noches allá en Lima, cómo el Señor honró esas oraciones por los enfermos y las grandes cosas que nuestro Señor Jesús hizo. Ahora bien, estoy tratando de hacer que la gente crea en Dios sobre una base más alta que esa, el aceptarlo a Él sin que nadie los toque, son ustedes tocándolo a Él. Miren, si yo impongo mis manos sobre ustedes y oro por ustedes, pareciera como que entonces ustedes pudieran decir: el hermano Brana puso sus manos sobre mí, pero esa no es la idea. Quiero que ustedes puedan
ser capaces de decir nadie me tocó, sino Él. Eso es lo que yo quiero ver aquí, darle a Él la alabanza. Y hay tanta alabanza hecha por el hombre hoy día, al punto que es muy lamentable, ¿verdad que sí? Y la otra noche, cuando el niñito indio fue sanado al venir a la plataforma, nadie lo tocó, solo sanó. Ojos cruzados, ustedes estuvieron aquí y lo vieron por sí mismo. Ahora, de esa manera me gusta ver que acontezca, simplemente de esa manera. Eso muestra que nadie oró, nadie hizo nada, sino Dios en su gracia soberana simplemente sanó al niño. Eso es bueno. Entonces, Dios recibe la alabanza. ¿Ve? Me gusta así. 4. Hermano Zuckman ya está casi al punto de quemarse aquí en Proenis, después de venir de aquel témpano de hielo de Canadá. El hermano Fred Sherman, mi administrador canadiense, si alguien quiere ver a alguien que en verdad vive donde hace frío, no quiere avergonzarlo, hermano Fred, pero podría pararse un momento. El hermano Fred Sherman de Saskatchewan, Canadá, el Señor le bendiga, hermano Fred Sherman. Él es el mejor pescador en Canadá. Cuando yo estoy en los Estados Unidos, entre corchete, el hermano Brana y la congregación se ríe. No estamos preparados para tener otra reunión allá inmediatamente. Es en mayo, pasaremos por Canadá, si es la voluntad del Señor, y tendremos un gran tiempo allá arriba en Canadá con esas finas personas. Aunque claro que también tenemos lugares hermosos aquí, ¿verdad? Sí, Señor. Ahora deseo leer por un momento y luego trataré de terminar y empezar la línea de oración a las 9 en punto. Deseo leer un viejo texto conocido que pareciera estar en mi corazón esta noche. Es del capítulo 3 de San Juan y el versículo 16, el cual la mayoría de los niños de la audiencia esta noche, que ha sido entrenado en la Biblia, pudiera citar este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como tema me gustaría tomar uno que es muy extraño y viene siendo amor divino. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de amor divino. Y cuando el amor divino se proyecta a su objeto, la gracia soberana entra y produce lo que es proyectado. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. La lectura para recordar. Iniciamos con este nuevo mensaje. Amor divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Violeta, Dios le bendiga. Párrafo 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje. Amor divino. Del año 1957. 5 de marzo. Dios hace las cosas de una manera tan sencilla. Pienso que muchas veces así es, como la gente pierde el mismo significado. Es porque Dios hace las cosas tan simples. Los hombres están buscando algo grande que suceda. Algo grande. Cuando Dios mora en simplicidad, cuando Jesús vino a la tierra, los hombres estaban esperando que el Mesías viniera en un gran esplendor. Pero cuando Dios mandó a su Hijo a la tierra y lo envió, no nació en alguna familia real de un rey y tampoco lo trajo él a través de un gran
orden religioso, pero él visitó a una pequeña muchachita campesina y él escogió traer a su hijo a través de esa niña, no siendo más que una muchachita adolescente. No solo eso, pero normalmente cuando un rey nace, hay muchos cantos entre la gente y en eso las celebridades del mundo están esperando a la nación que nazca este niño y usualmente hay preparativos especiales para este niño. La habitación del hospital está toda decorada de rosas y demás. Traen a los mejores médicos que están al pendiente. Pero lo extraño es que Dios trajo a su hijo a la tierra a través de esta pequeña virgen. Ella había estado cabalgando todo el día en el lomo de un burro y no había lugar para ella en el hotel. Así lo escogió Dios para su hijo unigénito, nacido en un establo, en un pesebre, que tan simplemente hace Dios las cosas. Eso alguna vez es para confundir las mentes de los sabios y entendidos, para que los bebés tengan oportunidad de saber al respecto. Y si Dios a través de las edades lo ha hecho así, y muchas veces lo que él hace parece ser tan ridículo a la vista del mundo. Dios puede hacer algunas de las cosas más ridículas a la vista del mundo. 8. Es una ocasión en la Biblia, un hombre joven de nombre Moisés, que fue muy bien entrenado en todas las estrategias de la nación más poderosa en el mundo, un gran militar, y fue educado por uno de los mejores maestros que le podían enseñar sobre religión. Su mamá, 40 años de experiencia y con todas las técnicas y todas las estrategia falló en hacer el trabajo. Y entonces Dios se lo llevó a la parte de atrás del desierto y allí lo mantuvo durante 40 años. Y un día Dios bajó a una pequeña zarza ardiente y Moisés aprendió más en 5 minutos en la presencia de Dios acerca de lo que debía hacer, que todo que le había enseñado en estrategias egipcia durante 40 años. Todo su entrenamiento no pudo competir con aquel gran momento en la presencia de Dios. Dios iba a libertar a sus hijos, según parecía que él había llevado al muchacho para que asumiera el trono, dirigiera el gran ejército de Egipto y liberara a su pueblo, hablando sensatamente y como el mundo lo ve. Esa habría sido la manera de hacerlo, pero Dios lo hizo de una manera simple. 9. Ahora, pudieran imaginarse, al día siguiente, después que Dios se le apareció a Moisés, quien se estaba escondiendo de los egipcios. Y si ustedes quieren ver algo, se ve ridículo a los ojos de los hombres. Mire esta escena. Aquí viene un hombre anciano de 80 años de edad, la barba colgándole hasta la cintura, una pequeña vara en su mano y el cabello y la barba volándosele por todos lados. Sus viejos bracitos delgados golpeando el palo en el suelo a medida que avanzaba guiando a la pequeña vieja mula con su esposa. Montaba en él con un niño
a cada lado de la cadera, yendo a Egipto a tomar el mando. ¿Pudieran imaginarse eso? ¿Pudieran imaginarse a alguien diciéndole, Moisés, ¿a dónde vas? Voy para Egipto para tomar el mando. Eso sería como la invasión de un solo hombre. Pero la cuestión del asunto es que lo logró, por muy simple que pudiera ser, que pareciera. Dios está respaldando al programa, el programa. Eso es lo principal. 10. ¿Se pudieran imaginar a un hombre estando rodeando por 1000 filisteos con armadura y lanzar mientras Sansón se paró y recogió una quijada de mula y mató a 1000? Dios hace las cosas tan simples. ¿Se pudieran imaginar a un gran ejército a un lado de la colina, a un gran ejército del gran lado de la colina, de otro lado de la colina, y el ejército en el lado opuesto de los filisteos contra Israel, con bastante más teniendo a un retador allá de nombre Goliat? Él era mucho más grande que cualquier otro hombre. Él estaba haciendo su reto. Y todo Israel, con todos sus entrenamientos, le tenían miedo. Y Dios escogió a un hombrecito rubio, colorado, con rubor, de apariencia verrugosa, con el nombre de David, con un pequeño abrigo de piel de oveja y cargando una honda en su mano, para matar a ese gigante y tomar el mando. Dios usa cosas simples que parecen ridículas a la vista del mundo. Él lo hace para mostrar su gran poder. Dios hizo la misma cosa cuando envió a su hijo a la tierra. Nació en un pesebre para comenzar. Vino al mundo con una marca negra en su nombre, como hijo ilegítimo, pero él ocasionó la más grande emoción en el mundo que el mundo jamás haya tenido. 11. En el día amén, de... Amén, hermana Violeta, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura. Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 16. Y en el día de Pentecostés, Dios tenía a 120 pescadores, analfabetos y campesinos en el aposento alto para inaugurar el inicio del derramamiento del Espíritu Santo. Pero él los tenía completamente bajo control. Cuando en la ciudad había hombres en todo el mundo, con gran educación y filósofos, maestros, teólogos, pero Dios escogió a un grupo de pequeños y humildes pescadores. Y él condenó al mundo y mandó la liberación de todo el mundo con este grupo de pequeños y humildes pescadores. Y luego, le parecería demasiado grande a Dios en este día, cuando tenemos todo tipo de escuelas de teología, cuando tenemos todo tipo de denominaciones, todo tipo de religiones. Le parecería demasiado grande a Dios tomar a un grupo de gente humilde, solo gente ordinaria, y una vez bajo su control, no pudiera él repetir otra vez las bendiciones de Pentecostés. ¿No pudiera él repetir otra vez la misma vida que él vivió en la tierra? Párrafo 12. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, el amor de Dios hacia el mundo, y Dios es amor. Y cuando Dios mismo se proyectó al mundo para salvar al mundo, no pudo haber más, nada más sino la gracia divina para producir un salvador. Cuando Dios ama, algo tiene que entrar en operación,
Y de tal manera amó Dios al mundo que un Salvador divino apareció. Su gracia proveyó ese Salvador. Fue por causa de su amor que trajo este Salvador. Ahora, en el día que estamos viviendo y en todos los días, nacimos para ser hijos e hijas de Dios. Somos desobedientes de Dios y siendo descendientes de Dios, perdón, hay algo en nosotros que cree en Dios. Hay algo en ustedes que clama por algo. Y hoy en día, para satisfacer en nosotros ese anhelo en nuestros corazones, muchas veces tratamos de satisfacerlo con educación. Tratamos de satisfacerlo con denominación. Tratamos de satisfacerlo con algo fantástico. Tratamos de satisfacerlo con una y otra cosa. Pero nunca sucederá hasta que el amor divino en nuestros corazones sea proyectado al Dios Todopoderoso. Párrafo 16. Párrafo 13. Luego, cuando nuestro amor salga a su llamado, la gracia soberana producirá lo que estamos pidiendo. Primero debe ser el amor. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviera toda la fe para mover montañas y no tengo amor, nada soy. Y si pudiese hacer toda clase de milagros, producir toda clase de señales y no tengo amor, nada soy. Esa es la razón por la cual hoy estamos tratando de producir algo por medio de la denominación, por medio de alguna educación, por medio de una organización, pero dejando de lado el amor divino. Esa es la razón por la que estamos tan separados. Tantas cosas equivocadas, tantos ismos surgiendo, es porque hemos dejado la cosa principal que produce lo que necesitamos. Lo dejamos fuera, el amor. Párrafo 14. ¿Se acuerdan de mi sermón del domingo? El resorte principal en el centro del reloj hace que todo en el reloj esté a tiempo. Y cuando Dios es amor y el amor se mueve en nuestros corazones, hace que todas nuestras emociones estén a tiempo y esté todo correcto con la Biblia de Dios. Ustedes no querrán mostrarle a la gente el cristal tan fino que tiene, qué tan fina carátula tiene, qué tan finas manijas tiene, qué tan finos rubíes tiene, sino más bien la pieza maravillosa de reloj que es. Y el mundo está hastiado y cansado de estar viendo las grandes torres, de estar viendo a personas tan bien vestidas y de estar viendo un montón de ismos. Quiere ver el amor genuino de Dios proyectado en los corazones de su pueblo. Eso es lo que el mundo está buscando. El mundo se está muriendo por amor. La iglesia se está muriendo por amor. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal ha perdido su sabor, de ahí en adelante no sirve para nada. Es echada fuera y pisoteada bajo los pies del hombre. Y si la iglesia ha perdido su revelación divina del amor de Dios, entonces se convierte en una burla y una mofa y una piedra de tropiezo para el mundo. Párrafo 15. Ahora solamente hay una cosa que la iglesia puede hacer. Si ustedes quieren que alguien venga a Cristo, sean ustedes salados. La sal da sed. Sean ustedes salados y el mundo se pondrá sediento. Eso es correcto. Porque un hombre en cierto sentido es un creador en miniatura si él es un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios está en él, que lo controla, que lo hace funcionar. Y me gustaría dejarles unas cuantas cosas que yo sé que son verdad. Si tan solo tuviera un poquito más de voz, me gustaría predicar sobre esa esta noche, pero me gustaría dejarles unas cuantas cosas como esta. Lo que el amor divino, ahora escuche, Pablo dijo, en donde hay lenguas cesarán, en donde hay profecías fallarán, donde hay todas estas señales, el anticristo puede producir cualquier señal que está en la Biblia, pero no puede amar. En él no hay nada que puedas amar. Oh, ustedes pueden tener un tipo de amor falso. Hay dos tipos de amor. Hay un amor, el cual se llama amor humano, o en el griego sería con la palabra filio. Y en el amor divino es ágape. El amor ágape es el amor divino. Y cuando el amor divino está en su corazón, hay una diferencia en su vida y todo mundo lo sabe. Eso es correcto. Usted vive como cristiano, actúa como cristiano, camina como cristiano y todo su sistema está a la hora con la Biblia de Dios. Párrafo 16 por último.
Miren, hace un tiempo mi esposa, que está en el edificio esta noche en algún sitio, el día había estado muy pesado y habíamos tenido mucho movimiento con gente en la parte de arriba, en la parte de abajo y por todos lados. Y cuando finalmente logré que todos se fueran y ya casi anocheciendo, yo me fui a la cocina y allí estaba mi pobre esposita cubriéndose el rostro con las manos y llorando. Allí estaba Sara y Rebeca peleándose en el piso debido a un juego con bloques. El pequeño José estaba gritando con todas sus fuerzas. Si de un lugar dulce hogar se trata, allí estaban ellos. Y cuando entré, coloqué mi brazo alrededor de la pequeña primera dama de mi hogar y la única, y le dije, cariño, ¿qué sucede? Y ella dijo, Vile, estoy a punto de volverme loca. Dijo, estos niños no han comido ni un bocado durante todo el día. La gente ha estado parada aquí, allá, y aquí, y allá, y uno de ellos discutiendo. El Señor lo va a mandar para este lugar. El Señor va a ir para acá. Dijo, oh, es una gran confusión. Bueno, entonces me di cuenta en este momento de que algo estaba sucediendo. Algo marchaba mal. Hay minutitos, voy a avanzar un párrafo más. Ahora, párrafo 17. Si ustedes en verdad aman a Dios, ahora bien, ustedes saben que hay una clase de personas que son buenas personas, solo que ustedes casi no toleran estar alrededor de ellas. Eso es cierto, porque ellas crean una atmósfera. Y hay una clase de personas que uno simplemente ama estar alrededor de ellas. Crean esa atmósfera en la que viven. Ahora, es algo sobrenatural. Ahora, cuando la presencia del Señor baja, crea una atmósfera de fe. Y yo pensé, mi Señor Dios, tú, ayúdame. Y yo dijo, cariño, ¿sabes algo? Ella solo es una mujer. Ustedes saben, y le gustan los vestidos bonitos. Y ustedes saben, y las carteras. Y ella no siempre los obtiene, pero le gusta. Así que yo dije, ¿sabes algo? Vi uno de los vestidos más bonitos que he visto. Ella dijo, ¿en verdad? Le dije, sí, querida, lo vi. Y pensé, Señor Dios, ayúdame ahora. Y coloqué mi mano sobre sus pequeños hombros encorvados y dije, cariño, deberías verlo. Ella dijo, sí. Yo dije, Señor, sé buena conmigo, ahora ayúdame. Dije, ahora tengo que creer que tú vas a hacer esto. Esta es mi pequeña familia y esta gente enferma la ha alterado, pero tú ayúdame ahora. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Concluimos con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, amor divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Vamos a terminar y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por las bondades que nos ha dado. Oh Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor, todos los días, por mantenernos aún con esa esencia de vida, oh Padre. Muchas gracias. Al lecturar, no estamos lecturando, oh Padre amado, cualquier libro mitológico o teológico o de cualquier hombre intelectual. No, Padre, es tu santa palabra, la Sagrada Biblia, oh Padre, que tú nos enviaste, Señor, cuando empezó en este mundo. Y antes de la fundación del mundo, tú lo hiciste, todo este programa, oh Padre. Y desde este punto llamado espacio de tiempo, oh Padre amado, te decimos muchas gracias por habernos hecho conocer tu programa, Señor. Tú enviaste al séptimo ángel, al que venía a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17. Y esos son los mensajes que estamos lecturando. Porque el mensaje de la hora era, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, así como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Apocalipsis 17, entrando en la escena. Nuestro profeta físicamente se fue, pero ha quedado estos gloriosos mensajes por los cuales queremos cumplir la última promesa de tu programa, Señor. Apocalipsis 18 al 11. Donde tenemos que comernos del libro
y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, muchas gracias, Señor. Te damos los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Si tienes un día más, el día de mañana estaremos nuevamente con este compañerismo que tú necesitas, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Bien, hermano. Shalom. Dios le bendiga, hermana Germán. Amén. Dios le bendiga, hermana Narcisa, hermana Sarita, hermano Alfonso, hermana Lidia, hermana. Yo, Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos. La novia de
suerte. Quiero saber.